La población tiene que organizarse y tiene que tomar decisiones para que este régimen salga y podamos volver a la institucionalidad del país. Hay salidas constitucionales y se han planteado. Yo creo que es importante entender que toda salida tiene que ser legal y constitucional. No podemos nosotros repetir los esquemas de quienes ilegalmente hoy ocupan el poder. Los jóvenes universitarios estaban aquí, se violó la autonomía universitaria y eso es lo que tiene consternado al mundo. Porque los policías voluntariamente no se meterían a violentar la autonomía de la universidad. La correlación de fuerzas en el país ha cambiado, el régimen hoy tiene menos apoyo que antes y esa falta de apoyo ha hecho que se vuelva más agresivo y que saque, digamos, al ejército a reprimir, y en la medida que vaya perdiendo apoyo, porque cada día va perdiendo más apoyo, se va a volver más violento, pero es un proceso en el que está de salida y en el que la población tiene que estar preparada para poder ver al futuro la instauración de la República.